El 21 de mayo fue tendencia en Twitter la etiqueta "Repudio contra Jorge Alejandro Pérez". ¿Qué fue lo que hizo este joven para ser repudiado por cientos de miles de personas en las redes sociales? Veamos. Son comentarios crueles, que merecen efectivamente el repudio de los colombianos. Fue tal el nivel de repugnancia que despertó Alejandro Pérez, que en la universidad donde estudiaba, una multitud de estudiantes intentó lincharlo a la salida. Sí, quiero pedir disculpas, perdón, de respeto también. Hasta este momento, cualquiera que no viva en el país podría llegar a pensar que en Colombia la gente no tolera la más mínima expresión de sadismo, ni mucho menos ninguna apología al crimen. Pero la verdad es que no hay un repudio general a comentarios perversos como estos. O a actos como estos. Pero todos estos anuncios se dan en medio de una muy mala noticia, la muerte de dos niños que habrían sido usados como bombas en un atentado terrorista en Tumaco. O asco al ver a quienes hicieron esto. Hoy, los que hicieron esta atrocidad están libres, dando lecciones de moral y buenas costumbres. Mientras que quienes rescataron a los rehenes del palacio y combatieron a los terroristas, están injustamente en la cárcel. Pero lo peor es que no solo no los repudian, sino que salen muy orgullosos a votar por ellos masivamente. ¿Qué hay en la cabeza y en el corazón de los colombianos? Quieren linchar a alguien por comentarios crueles, pero son serviles ante los que mandan niños bomba, decapitan policías, masacran poblaciones o ante quienes se alían con los terroristas para repartirse el país. En otros países, la gente repudia los partidos que han tenido algo que ver con crímenes y criminales. Por ejemplo, en Alemania el neonazi NPD es un partido al que en general la gente repudia. Su votación es minoritaria y nadie quiere verse involucrado en algo con ellos. O en España declararon ilegal a Batasuna por compartir agenda con ETA. Pero en Colombia es diferente. A nadie parece importarle que Santos se haya aliado con la FARC y que el Polo sea el partido creado por el M-19, los mismos que quemaron el Palacio de Justicia y que asesinaron a muchos militares y policías.